Ese globito. Espérate y subimos. Sí. Viajar para contar el tema primordial de la feria, siempre nos pusimos en el papel de, bueno, que vivimos en un viaje, que queremos ver, que tenemos y la riqueza del lugar en el que nos encontramos. Más allá de pensar en las regiones como tal, en la vivencia de cada región, de cada lugar de nuestro país. ¿Qué vemos, qué tenemos, qué olemos, cómo lo percibimos y poder transmitir eso en una cosa no tan literal, pero sí que nos hable del espacio como tal. Sí, fue importante encontrar opciones de viaje desde el color, desde las formas, desde las texturas, desde las temperaturas. Entonces se convirtió en un juego bastante rico para proponer desde los materiales estos espacios para los niños. Y el juego también de no hacer un taller o una cosa quieta, sino del movimiento, de la acción, que los chicos suban, bajen, perciban aquel calor, perciban frío, que hay un juego del buceo, entonces que se permitan bucear así no estén en el mar, pero que se den la oportunidad de hacerlo a quienes no hayan ido también tener otra percepción de qué puede ser el mar. El sonido también es muy importante en nuestro pabellón y porque enriquece cada espacio, fue una articulación de lenguajes para que cada una de las estaciones permitiera mucho dinamismo, juego, interacción con los otros niños. Al subir la gran montaña de lingotes, de estibas, sí, y así en cada una de las estaciones encontrar diferentes opciones para explorar su viaje. Uno, dos, tres.